Damián de Argentina me hace una pregunta muy interesante y es si los hombres tienen que ir al urólogo tal cual hacen las mujeres con sus visitas regulares al ginecólogo. En el caso de los hombres es un poco distinto. Al urólogo se empieza a ir regularmente a partir de los 40 años para hacerse las pruebas de próstata que en ese momento de la vida son importantes y realizándose. Y salvo que tengas alguna dolencia particular, no vas a tener necesidad de ir al urólogo. Ahora, ante cualquier duda, consulta con tu especialista.